Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Hola, hola, gracias, gracias Jacqueline. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a nuestra sesión número 8 del módulo 1. Este día estaríamos finalizando ya este módulo. A esperas que nos notifiquen para el módulo 2. Vamos a comenzar, pues bueno, hoy vamos a terminar contenido y también recordando, ¿verdad?, que tenemos una actividad pendiente ahí, la actividad final del módulo, para que no se les vaya a olvidar entregarla, puesto que esto es importante para el tema de su diploma de este módulo, de este curso. Entonces es importante que dejen entregados los laboratorios sin falta para que no les vaya a ocasionar ningún atraso en cuanto a la entrega del diploma posterior al módulo. También es importante que si les han pedido documentación para inscribirse en el módulo 2, la hagan llegar para que puedan empezar su proceso. No sé si a alguien ya le informaron cuándo va a iniciar. No sé si ustedes ya tienen el dato, ya les pasaron alguna fecha. Alguien que sepa. ¿Nadie? Hola, Lick, no escuchamos muy bien para el módulo 2. Ajá, para el módulo 2. Oh. Ya le. No, de hecho, yo le pregunté a Jorge hoy porque no sabía que había módulo 1. Entonces, yo creo que solo estoy inscrita para el módulo 1, pero ya le pregunté a él para inscribirme al 2. Ah, ¿y qué le dijo, Jacqueline? No me ha respondido todavía. Creería yo que mañana voy a tener respuesta. Ah, ok, va. Entonces eso quiere decir que todavía están quizás recogiendo información y documentación. Ahí les van a estar entonces informando ya que. Y previo nos van a estar avisando la fecha de inicio. Si no lo imparto yo, lo impartiría otro colega, pero para que estén pendientes ahí de consultar para que no les, para que vean también que están interesados en continuar, ¿verdad? Porque si el módulo 2 es como el otro complemento de este mismo curso. Bien, gracias Jacqueline. Bien, buenas noches a los que van ingresando. Bienvenidos. Les decía pues que hoy es la última sesión, la número 8 del módulo 1 del diploma, de este curso del arte de las ventas. Y que no se les vaya a olvidar, por favor, hacer su laboratorio final, que se encuentra en la sección número 2 para que lo entreguen sin falta, a más tardar hoy. Ese sí que no les recomendaría que quede para mañana. Si pueden, al nomás nos desconectemos, lo ingresan, ¿verdad? Lo realizan, que digan. Bien, hoy vamos a terminar contenido teórico. Al final del curso vamos a pasar la última asistencia para que quede registrada y que no vayan a tener ustedes ningún problema a la hora de que ya puedan retirar su diploma. Normalmente a veces se genera por medio digital, pero si no, igual les van a estar ahí notificando. Voy a compartir pantalla para que veamos el contenido. Hoy vamos a ver un poquito de la segmentación y la calificación de prospectos y cómo filtrar prospectos de alta calidad. Y también tendríamos que tocar un poco acerca del seguimiento que se le da a los prospectos. Por acá creo que tengo, acá está, tenemos cómo prepararnos también para una llamada. Y la última sería la llamada de seguimiento que se hacen también con los prospectos, ¿verdad? Aquí todo va orientado al tema de la prospección, de cuidar estos clientes potenciales para que podamos cerrar negocios. De eso se trata esta parte. Entonces, vamos a comenzar acá con, permítanme, quiero ver aquí, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver, aquí comenzamos. El tema sería segmentación y calificación de prospectos, cómo filtrar prospectos de alta calidad, un subtema, y ahí van a ir surgiendo algunos contenidos que vamos a ir agregando, ¿verdad? En este caso, pues como la pregunta lo dice, ¿cómo filtrar prospectos de alta calidad? Puede hacer referencia al control de prospectos de venta, pues es el seguimiento que los vendedores realizan de sus clientes potenciales y su objetivo es llevar al consumidor interesado al siguiente paso del ciclo de venta, hasta que se cierra el trato. Digamos que es una tarea desafiante, ya que hay muchos tipos de prospectos de ventas con diferentes necesidades y expectativas para ayudarles a realizar un follow-up exitoso. ¿Qué es un follow-up? Es un acompañamiento, un seguimiento
es lo que sucede luego de un primer contacto, un lead generado o hasta una venta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se solicita? Digamos, en el proceso de la venta, en el paso uno, ya sabemos que lo primero es prospectar y que después lo que se busca en el paso dos es una preaproximación o una aproximación con los clientes. Para llegar a ese paso, tenemos que dar este seguimiento y poder filtrar, digamos, de repente podemos tener 50 prospectos, pero a lo mejor los 50 que tenemos no todos cumplen con el requisito para poder llegar al segundo paso. Y ahí es donde viene el tema de los filtros, ¿verdad? Los filtros de poder hacer sondeos oportunos y correctos para conocer bien a mi cliente, es decir, saber si el cliente realmente, por ejemplo, tiene los ingresos que necesito para poder hacer negocios con ellos, si tienen como la cantidad de tiempo requerida en su trabajo, si tienen como comprobar sus ingresos, dependerá lo que yo venda para saber cuáles son los requisitos que debo de cubrir en este filtro. Asimismo, en esta parte también nos ayuda a conocer bien a nuestro cliente para saber también cómo vamos a poder tener ese primer preacercamiento y para lograr un buen abordaje. Entonces, es importante que no descuidemos este acompañamiento. Es importante que no solo porque ya hablé con él una vez y ya una vez me dijo que no, ya no le voy a volver a llamar. No, si el cliente realmente cumple con los requisitos que amerita mi empresa para poder cerrar negocios con lo que yo vendo, pues hay que darle un seguimiento oportuno, no dejar al cliente ahí. Pasa mucho en que, por ejemplo, los vendedores tienen una cartera de clientes y como descubrieron en el sondeo, en el primer preacercamiento con el cliente, que este cliente no cumple con un requisito, desechan al cliente y no lo dejan en un listado B. Yo siempre recomiendo, hagamos un listado A, hagamos un listado B, hagamos un listado C. Y ahí vamos viendo, porque si no me sirve ahora este cliente, probablemente más adelante me sirva. Pero para eso debo de tenerlo en un listado. Y en este listado, hasta poner en alguna casilla cuándo fue la última vez que hablé con él y qué fue lo que hablé con él. Eso me va a permitir que cuando yo esté dando un seguimiento oportuno a aquellos clientes con los que no pude cerrar negocio hace un mes, 2 meses, yo recuerde qué fue lo que hablé la última vez con este cliente y poder llamarle de una manera orgánica y poder continuar con el proceso de venta en ese sentido, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos como ese listado bien ordenado, bien planificado, y bien segmentado sobre todo, ¿verdad? Entonces acá es donde también es importante que sepamos qué es el control de prospectos de venta. Aquí, por ejemplo, lo que podríamos quizás, no puedo cambiarla, aquí está. Ahí está ya la lámina. Acá, por ejemplo, el control de prospectos de ventas, digamos que es un conjunto de prácticas que son adoptadas por el equipo comercial después del contacto inicial con un cliente potencial. Entonces, su objetivo es como animar a la persona a realizar algún tipo de acción acercándose cada vez más a la compra. También esto es conocido como un seguimiento, ¿verdad? Y eso es lo que, por eso es que yo les decía, en follow-up es en inglés, pero es conocido como seguimiento en español. Entonces, esta estrategia comercial es fundamental para aumentar las ventas en la empresa. ¿Por qué? Porque el 60% de los clientes dice que no y puede decir 8, 4, 6 veces antes que no para después decir un sí. Entonces, por eso es importante como tener ese control de las llamadas que hacemos con los clientes. ¿Qué fue lo último que hablamos? No siempre va a ser la primera y en su mayoría, por eso hago mención, entre un 60 y un 70% de los clientes no dice que sí al inicio. Siempre pasan unas 3, 4 llamadas de insistencia para que nos digan que sí. Entonces es importante que por eso sepamos qué fue lo último que se habló con este cliente para poder dar ese seguimiento oportuno y tener ese control de estos clientes. Es bien importante porque fíjense que como todo el proceso de la venta, ya les he mencionado, tiene 6 pasos, pero la prospección, por ser el número uno, digamos que es el punto de partida. Entonces, si nosotros no hacemos bien este paso, en definitiva, los pasos que siguen van a hacerse más dificultosos y lo que es peor aún, cuando lleguemos al paso del cierre, no vamos a tener cierres exitosos.
Entonces, de la prospección depende que el proceso se desarrolle de una manera, digamos, oportuna, pero sobre todo eficiente, que nos va a dejar resultados que realmente van a ser relevantes para nuestra empresa o para el cargo que desempeñemos dentro de esta empresa que se dedique al área de ventas. ¿Por qué es importante gestionar prospectos potenciales? En esta parte, pues solo las empresas lo que quieren es llegar a que este cliente que prospecté se convierta en un cliente potencial, es decir, que de ser cliente prospecto pase a ser un cliente que me compre. Entonces, el control de prospectos de venta, digamos que viene siendo esa piedra angular del éxito financiero de cualquier empresa. Después de todo, no todas las personas están dispuestas a comprar desde el primer contacto con nuestras marcas. Entonces se dice por eso que hay un porcentaje bien alto de todos los clientes potenciales que se convierten hasta como en la sexta llamada, como en cliente, digamos, en un representante de nuestra marca. Si digamos que es, de repente estas cifras nos parecen muy altas, no son suficientes para, digamos, convencernos de la importancia del control de los prospectos de venta, hay que tener en cuenta que al menos un 50% de nuestros prospectos potenciales no se ajustan bien a lo que nosotros vendemos. Por eso es que se recomienda no desecharlos, pero sí tener, tenerlos como en esa lista en donde sabemos que tal vez no me sirve ahorita, pero me va a servir más adelante. De alguna u otra forma, ese cliente es un contacto que no puedo perder. Tal vez no me sirva en este momento en lo que vendo actualmente, pero probablemente más adelante en otro rubro comercial sea un punto de partida para que este mismo cliente me consiga más clientes. Miren, yo en lo particular trabajo mucho con referidos. Yo les decía, a mí a veces me gusta colaborar con el área de inscripción cuando no hay, digamos, cuando no hay mucho, digamos, movimiento en las listas de inscripciones. Yo no, yo si tengo tiempo, yo colaboro con la empresa en la que me piden ayuda para el tema de llenado de cupos de lo que nosotros vendemos, que son servicios de formación. Si a mí una empresa me dice, mire, Glenda, no hemos llenado el curso tal y ese curso yo lo voy a dar, si yo me preocupo porque si no hay alumnos, no hay trabajo, ¿verdad? Entonces, si en mis manos está poder ayudar a la inscripción, yo ayudo con mucho gusto. Pero yo trabajo mucho con referidos porque yo no solo trabajo con una empresa, yo trabajo con varias empresas proveedoras de este tipo de servicio. Entonces, ¿qué me sucede? Yo no tengo tiempo como de para decir que le voy a dedicar a un cliente más tiempo que a otro cliente, ¿no? Yo trabajo con esta empresa con la que estoy con ustedes, trabajo con otra aquí por el Escalón, trabajo con otra allá por el centro, trabajo con una que está en Sonsonate, trabajo con la universidad, trabajo con otra que está aquí por la San Benito, trabajo con otro que es también de parte de la universidad que también tiene sus centros de formación profesional. Entonces, yo no tengo como, digamos, el tiempo de decir, le voy a dedicar más tiempo a este que a este. No se puede. Primero, porque todos son mis clientes. Y segundo, porque, pues trato la manera de ser como neutra, es decir, donde me necesitan apoyo, pero yo no me puedo dedicar al 100 a eso, precisamente porque tengo otros clientes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo trabajo mucho con referido. Yo acá le doy como esa parte de gestión a mis prospectos más allegados, es decir, yo sé quiénes son mis estudiantes, exalumnos, que les interesa seguirse formando en las áreas que yo capacito y que además de eso, pues han tenido una buena experiencia conmigo y que les ha gustado cómo yo imparto las clases. Entonces yo digo, bueno, voy a invitar a estos fulanos que son mis más cercanos y yo sé que ellos me van a referir más alumnos y así trabajo. Entonces yo le paso los artes ¿a qué? A 10 de mis estudiantes que sé que les gusta estar conmigo en ese tipo de servicio y yo a ellos les digo, vaya, estos cursos están disponibles. Compártanlos con sus vecinos, con sus familias, con sus amistades, en sus estados, en sus redes y cualquier cosa que quede muy escueta, que me pregunten a mí, den mi número de teléfono. Si no, aquí está el teléfono del centro de formación donde una persona directamente lo va a atender mucho más rápido que yo en WhatsApp. Y así trabajo. Eso sí, les digo yo, cuando se inscriban, porque es parte de ustedes, porque yo les compartí esto, a mí sí me interesa que el estudiante que se inscribe diga,
Por la licenciada Glenda nos dimos cuenta, nos refirió un exalumno de ella, porque después en el trabajo van verificando cuánta gente se inscribió por la promoción mínima que yo hago y cuánta por la promoción máxima que ellos hacen en sus redes sociales. Entonces, sin modo de modestia ni de jactarme, he logrado a veces hasta llenar la mitad del grupo yo sola en una tarde, que ellos con un equipo completo en una semana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el trabajar con referidos es, digamos, súper efectivo si usted llega a tener el prospecto correcto. Es decir, porque no les voy a mentir, no les puedo decir que trabajar con referidos, el resultado siempre va a ser, wow, vea, que el 100% del cumplimiento de las metas. No, si su contacto, prospecto, no es el correcto, no van a haber referidos correctos. Entonces también hay que saber quién es mi cliente, a quién es mi prospecto ideal, como lo que hablábamos del buyer persona, ¿verdad? Entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Y además realizar ese seguimiento adecuado. Fíjense que yo, si algo tengo es que cuando yo sé que he conseguido, por ejemplo, 10 estudiantes y que el curso es de 18, yo me aseguro que mis 10 estén inscritos de manera correcta, es decir, que ya se les haya llenado la ficha, que tengan la documentación completa, que ya se hayan puesto en comunicación de parte del centro de formación con ellos, que ya les hayan explicado la fecha de inicio, que ya sepan cuántas horas dura el curso, dónde está la ubicación, a qué horas comienza, qué día, etcétera, etcétera. Entonces, yo, a pesar de que yo paso el dato al centro, yo les escribo a mis estudiantes que sé que me han referido y a los mismos que se inscriben para preguntarles de repente, y de eso se trata el seguimiento, para preguntarles de repente, mire, ¿qué pasó? ¿Se comunicaron con usted de parte del centro de formación? ¿Ya le pidieron su documentación? Y yo, sin embargo, adelanto a veces mandando el DUI y el NIT del estudiante. Pero yo siempre les llamo y les pregunto a mis estudiantes, ¿ya les llamaron? ¿Ya les llenaron la ficha? ¿Ya les explicaron que hay cambio de fecha? Ya saben que vamos a iniciar tal día, tal hora, que es presencial, que nos vamos a ver aquí, qué es lo que les incluye, etcétera, etcétera. Si ellos me dicen no, de inmediato llamo al centro de formación y digo, ¿qué pasó con este fulano? Dicen que no le han llamado y yo se lo pasé desde ayer, por decir un ejemplo. ¿Por qué hago eso? Porque también es importante sentar un precedente con las personas que son las encargadas de cerrar la venta al final, para que sepan que uno como vendedor, vea, en este caso yo estoy como asesora con ellos, estamos pendientes de los clientes que vamos pasando también, porque en este caso yo me convierto en otra referencia, es decir, porque yo no paso en el centro de formación, entonces yo no puedo estar llenando fichas. Entonces yo es como, yo también soy parte de los referidos, o sea, yo le vengo y le refiero a otro alumno, otra persona, y que no me le den seguimiento y que después me salgan con que no han llenado los cupos, o sea, además el colmo de los colmos, ¿verdad? Ni llenan y ni aprovechan los prospectos que uno les pasa. Entonces, es una parte de que el vendedor debe dar seguimiento, no la puede dejar así. También me ha pasado que me toca capacitar equipos que trabajan mucho con referidos, entre comillas, pero justamente no se le da el seguimiento debido. Y cuando yo llego y soy supervisora del área, y comienzo a preguntar, ¿y qué pasó con estos clientes? ¿Y qué pasó con estos referidos? ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el seguimiento dado? Ah, no, es que fíjese que la fulana me pasó el contacto, pero fíjese que ese número nadie contesta. Y entonces, como nadie contesta, pues sí, no se ha cerrado el negocio. Ay, ah, entonces ahí ya van dos problemas, porque ni la fulana está pendiente de saber si el otro le llamó a la cliente, y ni este está pendiente de decirle a la tal fulana, mira, tu referido no contesta, ¿verdad? Entonces, si uno no pregunta y el otro tampoco, no le damos el seguimiento debido. Hace poco me pasó a mí que pasé a un cliente a un centro y le digo, va, mira, este cliente está interesado en cursar este curso y este curso. Para dos cursos iba. Y bueno, sí, va. Ya a la hora de las horas que tocaba empezar, me salieron con que, mire, fíjese que siempre no vamos a iniciar tal día porque fíjese que nos hacen falta gente, que no sé qué. ¿Y quién le hace falta? Le decía, yo le había pasado esto y esto y eso. Es que fíjese que la fulanita no me contestó. Me dijo así, ve. Pero yo le pregunté, le dije yo al muchacho, yo le pregunté a usted que si había inscrito a estas personas que yo le había comunicado y usted me dijo que sí. Y a esa personita que él decía que no había podido inscribir, yo no había podido darle seguimiento porque a ella me la había referido el hermano, que es alumno mío de la universidad.
Y el hermano me había dado el número de teléfono, pero ese sí de una vez yo lo pasé al centro, no le hablé yo ni nada. No tuve tiempo, pero ahí es donde uno se da cuenta que cuando uno no hace seguimiento debido, la otra persona que no aprovecha el referido hace lo que quiere, le da igual, y yo soy la interesada porque se llene, y él también debería, pues, pero bueno, al final no. Entonces vine yo y le dije, es que, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué no la he inscrito? Es que fíjese que ese número que usted me pasó no contesta a nadie. Y yo me quedé, pero yo le pasé ese teléfono hace 4 días, ¿por qué me dice hasta ahora? Sí, fue error mío no haberle preguntado como el mismo día, fíjense, pero es que yo me recuerdo que yo le escribí a él y le pregunté, ¿ya pudo inscribir a toda la gente que le pasé? Y él me dijo que sí, y yo me quedé con eso. Ese fue mi error, que me quedé con eso y no le fui puntual nombre por nombre de cada cliente. Ya 4 días después fue que me dijo que no le contestaba ese teléfono. Vine yo y le dije, pero yo me recuerdo que aquel día que yo le pregunté, usted me dijo que ya los había inscrito a todos. Sí, pero es que fíjese que justamente ella nunca contestó. ¿Y por qué no me dijo eso en ese momento? No, es que no sé por qué no le dije. Ah, o sea que ahí error de parte de los dos, ¿verdad? Yo que me quedé creyendo que sí y no le especifiqué, y con ella particularmente tenía que haberle dado el seguimiento di diferente porque no, yo no había hablado nunca con ella, o sea, ella era la hermana de un alumno mío. Entonces, fue como, bueno, ¿y qué es lo que le dice el teléfono? Le pregunté en ese momento. Fíjese que me dice que no, no, que está fuera de servicio. Inmediatamente le llamé al hermano, fíjense, porque en ese momento yo estaba haciendo el seguimiento, ¿verdad? Lamentablemente 4 días después, pero por lo menos lo logré, vea. Y le pregunté al hermano, mire, fíjese que su hermana no me contesta, ¿será que me dio mal el número? No, dice que nadie le ha llamado. Miren, me pudo, porque yo dije, pero si el otro me está diciendo que no contesta y el hermano me está diciendo que la cliente está diciendo que nunca se le llamó, ¿quién dice la verdad? Vine yo y corroboré el número y yo le llamé personalmente a la chica y le dije, mire, fíjese que me estaban diciendo que hace 4 días están márquele y a mí me contestó a la primera. Entonces, ya después uno se queda con esa sensación de que primero o no le llamaron o estaban marcando mal o qué sé yo. Y que si de verdad uno personalmente no hace seguimiento, el otro no lo va a hacer por uno. Entonces, es importante que tengamos eso en la mente, que nadie va a hacer los seguimientos de nuestros clientes más que nosotros mismos. Por eso es que tenemos que salvaguardar nuestra cartera de contactos, porque nadie le va a dar la importancia que se debe más que nosotros mismos. Entonces, cuidar la cartera es lo más importante, cuidar nuestra base de prospectos. Debe de ser de las prioridades que no podemos dejar de lado. Recordemos que nosotros como vendedores, nuestra cartera digamos, es dinero. Así, la cartera, nuestra base de datos es dinero. Es dinero. Entonces, si nosotros no la cuidamos, se nos va a perder ese dinero y nadie le gusta perder dinero. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Hay 5 tipos de prospectos de venta. Aquí se los voy a poner en pantalla. El prospecto posponedor, el prospecto atento, el prospecto tímido, el prospecto sociable y el prospecto indeciso. Si me escuchan cortado, me avisan porque se me está, de repente la señal se me pone extraña. Espérense, voy a ver si me puedo cambiar ahorita que me cayó un mensaje. Un mensaje de inestabilidad. Déjenme ver si me puedo cambiar de red antes de seguir. Vaya, hoy sí. Yo no sé si ustedes sabían que existían estos tipos de prospectos, pero aquí se los pongo en pantalla. Entonces aquí es importante cómo analizar qué tipo de prospectos conocemos, qué tipo de prospectos incluso somos. Habíamos platicado pues que nosotros somos clientes de alguien, por ende somos prospectos de alguna empresa, de alguna marca, etcétera. Entonces es importante saber que nosotros, por ejemplo, nuestros papás, nuestro esposo, nuestros familiares, primos, nuestros mejores amigos, antes de comprar un producto, tienen ciertos comportamientos. Antes de comprar un producto, un servicio,
Todos tenemos un comportamiento ante esas situaciones. Tenemos diferentes formas de comportarnos, tenemos diferentes formas de vivir ese recorrido de compra, la diferencia también de conductas y hábitos de consumo, y esto, todo esto es muy visible. Entonces nosotros tenemos que saber que existe una variedad, y a esto también en marketing nosotros le llamamos tipología de clientes. Acá los diferentes perfiles de prospectos potenciales dependen también de los criterios que utilicemos para clasificarlos. Así que hay que tener en cuenta entonces, digamos que los podemos ordenar en función del comportamiento ante la posibilidad de una compra. Por eso es que yo les traigo como estos cinco más comunes, pero si habláramos de la tipología no terminamos ahora, porque la tipología sí es más amplia, la tipología de clientes, ya hablando de clientes que ya son clientes que ya alguna vez compraron o que ya han hecho negocios con nosotros. Pero aquí vamos a hablar de los prospectos. En el caso, por ejemplo, del prospecto posponedor, este digamos que suele posponer la acción o digamos la toma de decisión, aunque sea simple, aunque sea obvia. Las personas con este perfil suelen tener dificultades para decir sí o para decir no y nos tienen ahí dando vueltas, ¿verdad? Ya que esto requiere, digamos, como un compromiso o un rechazo. Y digamos que este rechazo, pues, puede ser explícito e inmediato. Entonces, ¿cómo le podemos dar seguimiento a un prospecto posponedor, aquel que no sabe cómo decirnos que no o no sabe si decir que sí, porque al final, pues, todavía no está decidido o porque es mucho de dar vueltas o de andar, digamos, consultando todas sus decisiones con una o dos personas o X o Y? Entonces, en el control de prospectos de venta hay que intentar utilizar técnicas de venta dinámicas que fomenten como el sentido de urgencia y hagamos que las personas se sientan impulsadas a tomar una posición, ¿verdad? Entonces, que digamos, a tomar una posición de que debe de dar una respuesta pues contundente, congruente y rápida, ¿verdad? Cuando hablamos de un prospecto atento, el prospecto atento es el que piensa lógicamente antes de comprar, investiga mucho antes, digamos, de adquirir un producto o servicio y para asegurarse de que su decisión está siendo, digamos, racional y ventajosa, los prospectos potenciales con este perfil no suelen preocuparse por el precio. Están más interesados en la calidad y el retorno de su inversión, que eso también es bueno. Cuando encontramos un prospecto atento, un prospecto que de verdad, cuando compra, es de los que compra pensando en que es una inversión y no en un gasto, es bien fácil tenerlo ahí, fíjense, y bien fácil también cómo lograr hacer una buena relación. No hay nada mejor cuando un cliente compra y siente que ha hecho una buena compra. Entonces, ¿cómo le podemos dar seguimiento a un prospecto atento? Miren, en el control de prospectos de venta, con perfiles atentos es importante como respetar los tiempos o el tiempo del consumidor y no forzar tampoco una decisión en los primeros contactos. Presentar datos y hechos de una manera que sea atractiva y hay que ser pacientes también con estos clientes. Los clientes potenciales del tipo atento pueden sentirse de repente manipulados fácilmente y rechazar nuestras ofertas. Debemos de ser inteligentes para tener ese acercamiento con ellos. Por tanto, es que es importante utilizar técnicas que sean de persuasión, pero así sutiles, ¿verdad? Que no se nos noten tan invasivas, porque entonces este cliente, como es súper atento, rápido las agarra. Y entre más acosados se sienten, menos negocios se pueden cerrar con ellos. O ni siquiera llegamos a la etapa 2, ¿verdad? A la etapa 3 que diga de la presentación de producto. Cuando hablamos de un prospecto tímido, este carece de coraje y confianza en sí mismo. A menudo, digamos que es aprensivo y temeroso, además de evitar cualquier reacción que quiere independencia o auto, digamos, afirmación. Es un perfil de cliente particularmente desafiante para las empresas y especialmente aquellas que venden servicios relacionados, digamos, de repente con el cuidado personal, digamos, con la autoestima, etcétera. Aquí, ¿cómo darle seguimiento a un prospecto tímido? En este control de prospecto de ventas con perfiles así tímidos, digamos que es fundamental generar confianza en el cliente potencial. Eso se puede hacer a través de casos de éxito y testimonios de clientes, además de demostraciones y pruebas gratuitas.
evitar las conversaciones de ventas agresivas. Con un cliente tímido no funciona tratar de hacer un acercamiento agresivo o invasivo. En este tipo de clientes, de verdad que las demostraciones y, digamos, contar alguna anécdota con otro cliente puede ayudarnos a que el cliente se abra y que el cliente empiece, el prospecto comience como a dar su punto de vista, a que conozcamos su sentir para poder ayudarle, porque son clientes un poco, bueno, yo creo que la palabra lo dice, tímidos, ahora son un poco así como reservados, son un poco así como introvertidos, se guardan muchas cosas que a veces pueden ser datos relevantes para un vendedor para poder tener un acercamiento, digamos, exitoso. Entonces, si yo no logro que este cliente en la prospección rompa el hielo conmigo, me va a costar hacer ese acercamiento. Entonces, imagínense no lograr hacer ni siquiera el preámbulo, ¿cómo voy a lograr hacer un negocio? ¿Cómo voy a cerrar con un prospecto así? ¿Cómo lo convierto a prospecto potencial, a cliente? Es complicadísimo. Por eso es que a veces en este tipo de temas de la prospección, antes de pasar al paso 2 del proceso de la venta, que es el acercamiento, hay un tema que se tiene que impartir, que es la tipología de clientes. Y dentro de la tipología se explica las características de cada tipo y cómo se recomienda hacer el abordaje, o sea, el acercamiento que les menciono. Entonces, eso es importante, es un contenido teórico, pero que cuando lo leemos y si ya nos dedicamos a esta área, entendemos muchas cosas. Incluso yo siempre hago un ejercicio cuando doy el tema y les digo a mis estudiantes, va, miren, vamos a ver la tipología de clientes, pero lo importante es que usted se ubique en uno de ellos. ¿Qué tipo de cliente es usted? Entonces, para ubicarnos en un tipo, tengo que saber las características. Entonces, al saber las características y yo decir, yo me ubico ahí, yo soy de ese tipo, ese es el tipo que menos le va a costar abordar porque usted es igual. Entonces, usted lo va a abordar de la manera que a usted le gustaría que lo aborde, porque usted sabe cuáles son sus características. Entonces, este tema de la prospección va amarrado con el de la tipología. Yo les recomiendo que si pueden dar una leída a ese tema para que terminen de entender, porque aquí no lo incluye, pero sí es importante que de repente compartamos, leamos esa teoría. Lo que voy a hacer es que yo en el WhatsApp les voy a compartir un video que les puede ayudar con este tema para que lo complemente y se lo voy a compartir para que les quede de material. Yo sé que algunos sí aprovechan esta parte y lo ven, ¿verdad? De ahí está también el prospecto sociable. Este es bien amigable y este está acostumbrado a ser el centro de atención. Este es el tipo de persona que le gusta charlar y está siempre tratando de ser divertida. Con este, digamos, con este prospecto en ventas, el desafío, digamos, que aquí es dirigir la conversación hacia el objetivo principal, que es comercializar un producto o servicio. Entonces hay que tener cuidado porque si usted no le pone como, digamos, si usted no lidera la conversación, el prospecto la va a liderar y eso puede ser no favorable para hacer un negocio, aunque sea empático, buena onda y platicón y todo el rollo. Si lidera él y no usted, que es el vendedor, puede ser contraproducente. Entonces, ¿cómo le vamos a dar seguimiento a un prospecto sociable? En el control de prospecto de ventas con perfiles sociales, lo ideal, digamos, que es utilizar los comentarios de las personas para liderar el pensamiento hacia las acciones deseadas. Una manera de poner esto en práctica es hacer de repente preguntas que estén diseñadas para obtener respuestas afirmativas. Por ejemplo, de repente podemos afirmar como que es fabuloso, es genial, cuando logramos de repente resolver un problema en poco tiempo. Entonces, es importante que nosotros al cliente le hagamos saber que cuando nosotros logramos resolver un problema de un cliente en poco tiempo, tenemos, digamos, negocios exitosos. Entonces, de repente podríamos hacer un comentario como, es bueno cuando nosotros logramos resolver un problema del cliente, ¿verdad? Y hacer una pregunta como que para que el cliente diga, sí, es más, miren, nosotros los vendedores podemos llegar a ser tan persuasivos que cuando tenemos al cliente enfrente,
Tenemos que hasta utilizar movimientos corporales que nos ayuden a obtener la respuesta que queremos. De repente hay gente, a mí me pasa, se lo prometo que en el aula yo de repente digo, bueno, estoy tal vez haciendo una afirmación o algo y para preguntar si han entendido, a mí no me gusta preguntar, ¿entendieron? Porque es como que fueran tontos, ¿vea? Así cuando uno le pregunta, ¿entendieron? No, ¿vea? Es como, bueno, levánteme la mano si queda claro y yo levanto la mano al mismo tiempo que estoy haciendo la pregunta y estoy asentando con mi cabeza que sí y entonces todos levantan la mano y le hacen que sí. Porque es como algo, es como una inercia, ¿vea? Como me están viendo todos, sí, y a lo mejor quizás no tienen, no han quedado claro, pero como yo le estoy haciendo así, a la mayoría le hace así. Y cuando no la levantan, entonces yo ya me dirijo a esa persona directamente y le pregunto, ¿cuál es la duda? ¿Verdad? Entonces ya es que, no es que como vi que no levantó la mano, pero ya casi que lo orío a que consulte sin temor alguno. Y eso también ayuda porque entiende al cliente. O sea, yo cuando mi cliente no me levanta la mano, me acerco personalmente y le digo, vaya, si tiene alguna duda, consulte ahorita. Es mejor ahorita y no en el examen. Ah, y ahí se atreven a hablar, se sienten en confianza, ¿verdad? Por ahí vi una mano arriba. No me fijé si era, quiero ver. Por aquí está viendo el nombre. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Mario o Marlon? Yo vi que era con M el nombre. Vamos a ver. Ah, ya. Ok, Mario, no se preocupe. Bien, seguimos. Entonces, eso ayuda a que también nosotros podamos como de repente liderar, ¿verdad? Liderar las conversaciones y no permitir que el cliente la lidere. Sí es importante sondear al cliente, pero no podemos permitir que el prospecto lidere la conversación, porque entonces podemos perder, digamos, la atención directa del cliente y el tiempo, que también es bien importante cuidar, ¿verdad? Y ahí está el prospecto indeciso. El prospecto indeciso aquí, pues este muestra de repente un comportamiento como un poco inseguro, ¿verdad? En relación como a sus deseos, a sus necesidades. No es raro que esté, digamos, de acuerdo de repente un minuto y después en este mismo esté en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, es también, es como un ratito va a decir sí y al segundo va a decir no. Entonces, porque son así, no están seguros, tienen un tema de que sí, pero quizás no, y entran como mucho en la reflexión y a nosotros eso no nos conviene como vendedores, ¿verdad? Con este tipo de prospecto en ventas, el desafío, digamos, es calificar, es decir, identificar la prospección de comprar los productos o servicios, realmente, digamos, como orientar bien al cliente de manera que todas sus inseguridades se conviertan en deseos y necesidades de comprar. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a un prospecto indeciso? En el control de este prospecto de ventas que tienen este perfil así de indeciso, de inseguro, es importante como establecer criterios de puntuación claros para las etapas de calificación. O sea que si el cliente da un paso al frente y está realmente interesado en nuestra marca, hay que brindarle información que sea relevante, basada en datos, porque este cliente... Si usted, pero eso sí, también tenemos que ser puntuales, es decir, si sacamos mucha, mucha, mucha información, lo vamos a confundir más. Recordemos que es una persona indecisa, que es, entre más le llenemos el cerebro de información, de palabrería, puede ser que hagamos que dude más. Entonces aquí quizás lo importante es como sacar ese dato relevante que esté basada en argumentos válidos. Y a medida que vayamos avanzando en cada punto de venta, preguntar si todo va quedando claro o si hay dudas sobre algo para ir resolviendo en el momento. Digamos que con tipos de prospectos de venta indecisos debemos como identificar qué le hace dudar, qué le hace como vacilar, qué le hace como, digamos, qué le hace pensarlo tanto y que así pues vamos a ver cómo le podemos ayudar. Es importante que entendamos esta tipología de prospección
para que sepamos, incluso esto nos va a ayudar a saber hasta qué tipo de cliente es, que es muy parecido al tipo de prospecto, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengamos claro para que podamos tener un mejor acercamiento con estos prospectos y lograr cerrar los negocios que queremos. De ahí viene la parte de cómo dar seguimiento entonces a un prospecto. Como número uno, hay que adoptar un CRM de ventas, hay que priorizar los prospectos más valiosos, hay que elegir el mejor método de seguimiento basado en datos. Hay que redactar un mensaje atractivo y automatizar el envío del mensaje. Cuando nosotros ya tenemos claro qué es el control de prospecto de ventas y por qué es importante realizar este seguimiento y cuáles son los principales tipos de clientes potenciales, entonces aprenderemos cómo poner en práctica, digamos, todo este conocimiento. Para eso tenemos que conocer estos cinco, digamos, sencillos formas de seguimiento que nos van a enseñar realmente a cómo dar ese seguimiento oportuno, valga la redundancia. Por eso es que cuando hablamos de adoptar un CRM de ventas, digamos que este es un tipo de software que nos permite obtener como el contexto completo del cliente, esto con informes, análisis automáticos, además de que centralizamos todo lo que necesitamos saber sobre el prospecto en un único lugar. De ahí, y también hay que entender que el CRM ahora es una herramienta esencial en el control de prospectos de venta, porque nos ayuda a registrar datos, o sea, nos ayuda a ir haciendo nuestra base de datos, almacenar como esa información e identificar como estas oportunidades en todas las etapas del embudo de ventas. Además, que nos brinda un poquito de más agilidad y precisión a los representantes de las ventas, quienes pueden automatizar tareas como repetitivas e identificar fácilmente la preferencia de cada cliente potencial, porque lo lleva registrado. Miren, el CRM es de las mejores bases porque son bien completas y ahí nos permite meter todo lo que queramos de nuestro prospecto. En el paso 2, habla de priorizar los prospectos más valiosos. Digamos que en esta segunda etapa de control de prospectos de venta, de que se trata de priorizar, es hora de decidir qué prospectos son más valiosos para nuestra empresa, en función de los criterios, digamos, preestablecidos. No, no es que los demás no sean importantes, pero aquí es donde aprendemos cómo a segmentar, ¿verdad? Para darle prioridad a lo que nos va a dar como lo más relevante en el momento que necesitemos. Podemos prestar más atención a las personas que interactúan más, o sea, las que son frecuentes o recientemente, o sea, digamos, las que tienen más tiempo. Por ejemplo, con un CRM de ventas, estos datos deben de estar disponibles para nosotros en digamos, un solo clic. Por eso es que es importante meter todo lo que sea necesario en nuestro cliente, hasta lo último que hablamos la última vez, hasta qué hora fue que hablamos y qué fue lo que me pidió y qué fue lo que me objetó y por qué me lo objetó, todo, toda la conversación contada en un archivo, en una base de datos. Si el seguimiento se está realizando en una etapa de servicio postventa con personas que ya nos han comprado, puede ser como interesante priorizar aquellas con, digamos, una parte del lifetime value, o sea, una parte de un tiempo que tenga una validez más alta, ¿verdad? Entonces, ya en el paso 3, elegir el mejor método de seguimiento basado en datos. Si bien el correo electrónico puede ser la forma más conveniente de seguimiento para nosotros, no es necesario como, no necesariamente es el mejor canal de comunicación para nuestro prospecto. Ahora ya se pueden utilizar otras herramientas. Hay que utilizar los datos disponibles que tengamos en CRM de ventas para segmentar los clientes en diferentes listas. Entonces, basado en sus preferencias de contacto, tenemos que tener el canal con el que más nos va a ayudar más a comunicarnos con ellos, o estar más como más cerca de ellos. El horario, también el horario es importante, no con todos los clientes va a ser a la misma hora ni con el mismo canal. Por ejemplo, el WhatsApp Business nos puede ayudar con algunos clientes por las mañanas, las llamadas telefónicas tal vez nos ayuden por las tardes, etcétera. Hay que identificar bien qué canal es y el horario. De esta manera, el control de prospectos de venta va a ser más eficiente. En el paso 4, donde habla de redactar un mensaje atractivo, pues en esta etapa del control, digamos, de los prospectos de venta,
ya sabemos con quién necesitamos hablar y qué método vamos a utilizar para comunicarnos, pero realmente sabemos cómo conectarnos con los diferentes tipos de prospectos de venta a nivel personal. Esa es la pregunta que no pueden dejar de hacerse. Un script de ventas puede ayudarnos, que es el típico speech de ventas que se estructura en 8 pasos, nos puede ayudar de repente a responder preguntas frecuentes y anticipar también objeciones, además de crear una narrativa atractiva y convincente para el interlocutor. En esta parte, fíjense que yo recomiendo mucho que hagamos la estructura del speech, es decir, siempre es importante, aunque seamos expertos, miren, aunque seamos unos crack en el área de las ventas, hay que escribir el speech, siempre. El speech nos ayuda a llevar un orden y que no se nos vaya a olvidar nada a la hora de que estamos ya haciendo el negocio. Entonces, estamos hablando que ya prospectamos, ya nos acercamos, etc. Entonces, es importante que no dejemos de lado la estructura de un buen saludo, una buena presentación, hacer un buen sondeo al cliente, ¿verdad? Para saber cómo voy a explicar mi producto, que es el cuarto paso, hacer una buena demostración de producto. También debemos de cuidar la parte de la empatía desde el inicio de la llamada, el transmitir confianza a mi cliente y además, saber resolver cualquier pregunta o duda que el cliente haga. Eso es parte de mi script. Y en esa parte va el tema de que manejar bien las objeciones. Entre más yo entiendo cuál es la duda del cliente y se la explico y se la respondo, menos objeciones va a salir, pero eso no quiere decir que no va a salir más de alguna. Si salen las objeciones, como yo ya hice un buen sondeo, tengo que ver las objeciones como una oportunidad de reforzar todos aquellos argumentos que dije en mi presentación de producto. Cuando yo lo veo como una oportunidad, se me hace sencillo rebatirlas y al rebatirlas puedo lograr cerrar los negocios. Y si yo cierro los negocios, entonces quiere decir que ya estuvo, ya lo hice, lo logré en 8 pasos, cerré los negocios. Y al cerrar el negocio, quiere decir que el prospecto pasa de ser prospecto a ser cliente potencial. Entonces, tener un script siempre nos va a ayudar porque nos ayuda a responder todas esas preguntas que nuestros clientes sacan de repente y eso nos ayuda a anticiparnos de las objeciones. Y entre mejor contestemos, menos objeciones nos van a poner nuestros clientes. De ahí viene el último paso para seguimiento, que es la automatización del envío de mensajes. En esta parte hay que saber que casi más del 65% del tiempo de los representantes de venta en promedio se dedican a actividades que no se generan ingresos, es decir, cosas administrativas. La automatización de procesos como el envío de correos de ventas o registro de las llamadas telefónicas puede ahorrarse mucho tiempo en el control de prospectos de ventas. Por eso es que CRM se convierte en una herramienta fundamental, además que nos permite estandarizar algunas prácticas, impulsar la productividad y aumentar, digamos, la potencial de la escalabilidad. Es importante que automaticemos bien el envío de mensajes. No podemos estar solo en el correo electrónico, porque entonces me le dedico mucho tiempo a eso y el poco tiempo que me queda para vender y cerrar, ya se me vuelve un tiempo muy reducido y por eso de repente no cumplimos metas. Y al final del mes estamos, qué bien raro, ¿verdad? Que no cumplimos metas. Pero como nos enfocamos más en la parte administrativa, porque no automatizamos, ahí es donde vienen todos los problemas, las consecuencias. Y todo eso se refleja en números rojos, por ejemplo, ¿verdad? En números rojos. De ahí, pues, viene la otra parte, que es cómo convertir prospectos ya a clientes. Aquí están los numerales. El número uno, hay que centrarnos en la calidad, a realizar prospecciones, comprender de los puntos débiles de los clientes potenciales y utilizar un script de ventas que el que le estaba mencionando y adoptar la tecnología. Digamos que esto es para convertir ya de prospectos a clientes. Y aquí, pues, una vez que nosotros sepamos realizar bien el control de procesos de venta, de prospectos de venta, perdón, ya este es otro desafío, ¿verdad? Descubrir cómo convertir estos prospectos a clientes y digamos que esta parte nos puede ayudar como orientar la estrategia de cierre, ¿verdad? En el número uno, que habla de centrarse en la calidad de realizar prospecciones, pues ya el control de prospectos de venta no siempre nos va a conducir a una compra. Por lo tanto, hay que aumentar o para aumentar más bien nuestras posibilidades de éxito, hay que concentrarnos en encontrar prospectos de alto valor
que necesiten realmente nuestro producto o servicio y que tengan ese poder adquisitivo para comprarlo. Y solo un buen sondeo en la prospección es lo que nos va a ayudar. Fíjense que a veces a mí me preguntan, hay una tipología de objeciones también, y hay unas objeciones que van dirigidas de repente a la prospección. Entonces me preguntaba una vez un estudiante, pero ¿cómo tipo de objeciones dirigidas al cliente? Porque son el tipo de prospección dirigido al cliente, de objeción, perdón, dirigido al cliente. ¿Cómo? Me decía el estudiante. Ah, porque aquí es donde el vendedor, le decía yo, prospectó mal. O sea, realmente, o sea, prospectó mal y por ende perdió el tiempo y entonces obviamente pues al prospectar mal no se cierran negocios. Entonces, esa es el tipo de objeción que va a orientar al cliente, porque usted prospectó mal. Esto sucede mucho en la parte financiera. Fíjense que es cuando más detallado debe de hacerse el sondeo de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que venden las entidades financieras? Venden tarjetas de crédito y créditos. Pero para poder obtener algo de este servicio, hay un sondeo súper detallado. Número uno, que la persona sea mayor de edad, que tenga sus documentos en orden. Cuando digo documentos, DUI, que tenga, digamos, constancias laborales, comprobantes de salario. Y las constancias laborales lo hacen para medir el tiempo que tienen trabajando en las compañías, porque hay un requisito que habla de del tiempo. Es decir, el cliente debe de tener cierto tiempo en la empresa para poder aplicar a este tipo de servicio. Debe de tener tanto en ingresos para que le den, dependiendo, vaya, si es un crédito, dependerá de ese ingreso lo que le van a prestar. Antes, no sé hoy, pero antes yo me acordaba que los bancos le prestaban hasta 7 veces lo que usted ganaba. Entonces, si el cliente quiere que le presten, por decirle algo, 10 mil dólares. Es que yo 10 mil dólares quiero, dice el cliente. Y viene y el cliente gana $300 al mes. Entonces, 7 veces $300 no son 10 mil dólares, ¿verdad? Entonces, son como 2.100 y algo. O sea, si gana 300 y son 7 veces, 3 por 7, 21. Son como 2.100 lo que le van a prestar, no son 10 mil. Entonces, no solo porque él quiere 10 mil, el banco le va a prestar 10 mil. Entonces, el sondeo comienza desde ahí, mire, o se le explica, ¿verdad? Porque a la hora de las horas, cuando la ejecutiva le dice, no, mire, fíjese que siempre no le pueden prestar eso, pero le pueden prestar tanto, le dice. Y el cliente fácil puede decir, no me interesa porque yo 10 mil quería. Entonces, la ejecutiva perdió el tiempo, porque al cliente no le interesan $2.100. Entonces le interesa 10 mil, ¿verdad? Entonces, eso es parte de una mala prospección. Porque lo primero que el vendedor tiene que hacer en este caso es explicarle al cliente, ¿cuánto gana? Dice 300. Vale, mire, como usted gana $300, mi deber es explicarle que solo le podemos prestar hasta 7 veces lo que usted gana. Y eso si usted cumple. ¿Qué quiere decir? O sea, que tenga más de 6 meses trabajando ahí, que no tenga ninguna deuda congelada con otro banco, que no tenga ninguna tarjeta topada, que no tenga ninguna tarjeta en mora o ningún pago en mora. Y eso incluye a veces hasta que no tenga en mora los pagos con la luz, el agua, el cable, el internet. Hasta eso le puede afectar una tarjeta comercial de un almacén. Si usted no la lleva al día, hasta eso le puede. Entonces, el vendedor, cuando no sondea bien, empieza a hacer todo el papeleo y a la hora de las horas sale que no, que le rechazaron el crédito al cliente porque fíjese que tiene la tarjeta de Prisma Moda topada y en mora. Eso es mala prospección. Mala prospección. Entonces, esas son las objeciones que los vendedores pueden ahorrarse si hacemos un buen sondeo, ¿verdad? En la parte 2, donde habla de comprender los puntos débiles de los clientes potenciales, pues aprender cómo convertir prospectos a clientes es aprender a escuchar activamente. A lo largo del control de prospectos de venta, busca comprender sus preocupaciones más urgentes, cómo sentirse, digamos,
más seguro, cómo ahorrar dinero, cómo reducir el riesgo. Entonces, hay que hacer preguntas para entender mejor los problemas de los prospectos potenciales y luego mostrarles cómo nuestro producto o servicio va a ayudar a aliviar esos puntos débiles, esos puntos de dolor que le llamamos en marketing, que son sus necesidades. Cuando hablamos de utilizar un script de ventas, pues como mencioné yo anteriormente, el script de ventas, digamos, un speech que nos va a ayudar a saber cómo voy a hablar con este cliente, cómo voy a interactuar con él. Entonces, en el control de prospectos de venta, el guión puede ayudarnos a descubrir con quién vamos a hablar y presentar lo que vendemos en el momento oportuno. En el 4, que habla de adoptar la tecnología, pues hay un porcentaje grande de las organizaciones no tiene como mucha confianza como en sus datos y conocimientos analíticos. Sin embargo, digamos que este es uno de los pilares del control de prospectos de ventas para llegar a los clientes potenciales con facilidad y guiarlos como a los embudos de venta que nos ayuden a nosotros a entender mejor cómo vamos también en nuestros números. Entonces, la tecnología de los softwares de CRM ahora son fundamentales porque aquí podemos sacar hasta datos analíticos de cómo van nuestros números, cómo llevamos nuestras ventas. Eso es importante porque también así nos vamos, digamos, ordenando a la hora de hacer nuestros cierres también mensuales. Y es importante que llevemos el mes antes vendido. O sea, si ahorita estamos en septiembre, yo ya no estoy vendiendo septiembre, ya estoy vendiendo octubre. Y eso también nos permite que nosotros en CRM, además de que llevamos nuestra base ordenada, nos permite saber cómo voy también numéricamente hablando. Y más que hay vendedores que, miren, les toca prospectar, les toca vender, les toca cobrar, les toca seguimiento. Un solo vendedor hace todo con su cliente. Tiene sus ventajas y también sus desventajas, por lo que yo les decía, se llenan de cosas administrativas y se les dificulta prospectar más. Pero también tiene sus ventajas porque al final su cliente se siente atendido por una sola persona. Entonces es como al final una forma de que, ¿cómo se puede lograr? Organizándonos, planificando bien nuestros tiempos, ordenando bien qué voy a hacer de repente, priorizar fechas, es como, bueno, para esta fecha yo necesito ya tener este tipo de cosas ya hechas y no dedicarnos, o más bien no perder nuestro tiempo en cosas que a lo mejor no van a ser relevantes para mí, para mis números. Entonces es importante toda esa parte. En este, digamos, tema, Mañana tengo que finalizamos como nuestra parte del módulo 1. Es importante que se animen a llevar el módulo 2, porque en el módulo 2 vemos contenidos como, por ejemplo, cómo agendar una reunión con los prospectos de alta calidad, de repente cómo guiar esas reuniones, cómo mandar propuestas comerciales también bien elaboradas, ya sea por correo o por el medio que utilicemos, cómo mandar de repente, cómo calificar, perdón, prospectos por medio de repente de conversaciones que nos ayudan a entender más a nuestro cliente y poder ver si es un prospecto de verdad para potencial o si lo voy a dejar en una lista de espera pero sin desechar. Vamos a ver el manejo de objeciones, las técnicas de cierre de venta, vamos a ver más sobre el postventa, o sea, aquí ya el seguimiento ya postventa, ya lejos de la prospección, ya aquí ya estamos hablando de negocios cerrados. Entonces, es importante que se animen para que ustedes puedan complementar con todo este contenido que falta, ¿verdad? Aquí han visto una buena parte, tienen una base ya de lo que todo lo que hemos visto. La mayoría, yo sé que más que la teoría ya lo practica y ahorita lo que han hecho es como venir a reforzar, digamos, la parte teórica para poderla comprobar con un cartón, ¿verdad? Y eso es válido. Si yo tengo la experiencia, pero no tengo cómo comprobarla, pues me meto a estudiar un curso que me permita que mi experiencia esté respaldada por un diploma, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes han hecho con su experiencia, venir a recibir estas 16 horas para poder obtener un papel que les diga que sí, ustedes tienen este conocimiento, es muy, muy válido, ¿verdad? Y al final, pues de todo se aprende, se refuerza. Yo sé que muchos lo hacen al día a día, ya algunos los traen hasta nato, ¿verdad? Pero siempre es importante venir a reforzar y poderlo respaldar con un diploma. Así que yo
Pues con esto estamos cerrando el módulo 1. Yo de verdad los felicito porque empezaron y terminaron. Siempre es bueno que todo lo que empezamos lo terminemos y no lo dejemos a medias. Miren, cuando empezamos a dejar las cosas a medias, llega un momento que se convierte en un hábito y no nos damos cuenta y empezamos a abandonar todo lo que empezamos. Así que los felicito. Aprovecharon esta oportunidad que les dio su empresa en la que laboran. Esta oportunidad que les da esta empresa como Inglés Corporativo de poder brindar este tipo de servicios de noche para que ustedes no se los puedan perder y lo mejor de manera virtual para que cada quien lo haga en la comodidad de su casa. Así que yo los felicito y de verdad los animo a que se animen, valga la redundancia, a poder inscribirse en el módulo 2 y que complementen su diplomado con estos dos módulos, ¿verdad? Para que no se quede solo en un curso, sino que puedan obtener los dos certificados. De verdad que espero poderlos ver yo, ¿verdad? Pero si no lo doy yo, de verdad anímense porque hay otros colegas que también son muy buenos. A veces a mí no me dan el seguido porque a veces yo por los horarios, ¿verdad? Yo los jueves tengo ese problema de que solo lo puedo de 8:30 en adelante, entonces estoy en veremos con el tema de si me van a dar el módulo 2, pero si no me lo dan, de verdad que va a ser un placer para mí verlos en otro grupo, que estén con otro colega ahí, pues y si me lo dan, yo con gusto verlos de nuevo, ¿verdad? Son 16 horas más el módulo 2, así que anímense. Y perdón, son 8. Ahorita 8 horas son las que hemos visto, son 8 horas más, en total son 16 las que conforman los dos módulos, así que anímense para que puedan tener esos dos respaldos, ¿verdad? Los felicito y ahí me ponen presente aquí en el chat para que quede grabada la última sesión y espero verlos pronto. Ahí estamos todavía en el chat, no se vayan a salir del chat de WhatsApp hasta que ya les den el diploma de este módulo y que les den la información completa del módulo 2. Y ahí nos quedamos en comunicación. Igual les voy a compartir el material que les digo de la tipología de clientes para que le estudien. Les va a servir igual de todas formas en el módulo 2. Así que pues con esto cerramos. Pasen feliz noche y felicidades. Y agradecerles por su fina atención y por su puntualidad a clases y por su asistencia. Se cuidan mucho y espero verlos pronto. Hasta luego. Hasta luego, Excelente. licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Se cuidan. Buenas Buenas noches a noches, gracias, todos. licenciada. Pase feliz noche. Gracias. Gracias, igual. Espero Buenas verlos noches a pronto. todos. Hasta luego. Felicidades por haber terminado. Se cuidan. Adiós, gracias. Adiós, Jacqueline. Cuídese. Adiós, Carlos. Buenas noches, Yancy. Andrea, Wendy, gracias. Adiós. Cuídense. Está Carlos también diciendo feliz noche. Hasta luego. Descansen.